Dominicana? Bueno, la verdad, nos estábamos preparando para este torneo. Cuando supimos que íbamos a jugar aquí en el país, nos alegramos bastante porque, imagínate, siempre mostramos un buen nivel fuera de aquí y queríamos mostrarle lo que el nivel de sus reinas del Caribe. ¿Qué tan difícil fue enfrentarse a Puerto Rico, contrario al miércoles pasado, que fue barrida 3-0, y hoy fue muy batallado? Bueno, imagínate, las emociones se encuentran en una final, todo puede pasar, y imagínate, venimos ya mostrando un nivel desde el inicio del torneo, y es normal que ya en una final hayan algunas posiciones que se debiliten un poco, pero gracias a Dios somos un equipo de 12 jugadoras y se pudieron completar. Las dos ocasiones a casa llena, el Palacio de Voleibol del Centro Olímpico. Oh, súper emocionada porque la gente acudió al llamado, al apoyo, y de verdad que eran el jugador número 7. China, Puerto Rico le ha salido respondiendo en los últimos partidos. ¿Se siente algo especial cuando ustedes se enfrentan contra ella? Bueno, la verdad es que a veces nos entramos tranquila para controlar el juego, pero imagínate, ya siempre están hablando y entonces ya nos vamos a lo que es guerra. Okay. Gracias. Gracias. Las palabras de Gina Mambrú con nosotros.